A ver, para los que se han sumado tarde, ¿hay cuántos anuncios hay? No las negociaciones, anuncios de clausulazos. 7 u 8, creo. 7 u 8, y hay uno que tiene que decidir, uno de más de 60 millones que tiene que decidir entre dos equipos. Venga, anunciemos negociaciones que han habido unas cuantas esta semana, ¿no? Vamos a empezar repasando los acuerdos que ha habido esta semana, los que ya se han anunciado, vamos a ir poniéndolos. Estos son los que ya se saben, ¿eh? ¿Qué? Sabéis que Jadir… 31 melonazos. Pensaba que era un jugador… Por Science, ¿no? Procedente de Nicaleadores. Justamente empezamos por uno que afecta a los dos. Vaya. Pero si Jadir cuesta uno, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Claro. Que ya lo veis. Bueno, Nicaleadores todo el día. Mario Reyes. Y a partir de aquí… Capitán. Estos son los dos acuerdos que se han anunciado. Hay tres más que no se han anunciado y que se van a anunciar ahora. Hay un presidente que tiene que anunciar un acuerdo que no está. Pues venga, vamos a Spursito para que anuncie un acuerdo. Va. Venga, vamos, va, métele cara de follador y empecemos. Vamos a esperar rápido, vamos a esperar a que llegue el tambor de la selva, por favor. ¡Uy! Pues mira, tambor. ¡Está ya! Ahí está. Venga, toma por culo, sale. Toma por culo. Toma por culo. Venga, da por intercambio culo con Aniquiladores de Jonathan por Andrés. Buscándole más tiempo de juego a cada jugador. Los dos jugadores creo que buscaban salida y se ha encontrado este acuerdo para tratar de buscar otro equipo en el que encontrar minutos. Y muchas gracias. Este también es de éxito y de un equipo que no está hoy aquí porque están entrenando, como cada lunes. Así que vamos a ir a Spursito que lo anuncie, venga. Xbuyer ficha a Dani Pérez por 29 millones, un acuerdo al que ya habíamos llegado antes. No sé por qué no lo habían anunciado, la verdad, pero se hizo antes de tiempo. ¿Pusiste horario? Se hizo antes de llegar a los clausulazos, más que nada para que, igual que hicimos con Reyes y Aniquiladores, para que el jugador pues ya lo pudiera saber y ya pudiera incluso ir a entrenar si él quería. Echaremos de menos, Dani. Vamos a meterle un tambor a Iker, que es el que tiene que anunciar el último acuerdo de los que quedan. Iker es capaz de anunciar… Vamos a meterle papel. Está ahí. ¿Cómo le gusta? Ahí me está vengando. Fugármete un clausulazo, yo caliente ahora. Acuerdo de 1K con un equipo que no está presente, así que va a anunciar Iker. Este tambor me hace acordar a la maquinita del casino. Hemos hecho un acuerdo con Pío, cambiamos a Plubis por Coquita. ¡Hola! ¡Pero esto es increíble, Iker! ¿Cómo? ¡Y 17 millones que paga Pío! ¡Hostia! Sí, pero porque sabemos lo que va a ocurrir con los clausulazos y demás, y como ya podíamos prever Plubis que alguno iba a hacer un clausulazo, pues mejor llegar a un acuerdo y dar una salida. Vale, va. Vámonos a los clausulazos. Ahora ya sí, tenemos, a ver, ¿cuántos? Uno, ocho clausulazos. Empezamos, como siempre, de menos a más cantidad. Gracias. Fútbol Club ha pagado la cláusula de… ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Nacho de Cuni Esport. Muy bien. Bueno, no tenemos portero suplente, así que necesitábamos un jugador más. Ya estuve hablando también con el Kun y me dijo, ya he llegado a esta altura, ya da igual, ya estoy… ¿Cómo? Mira la cara, mira la cara del Kun. ¿Cómo? ¿Cómo? Ibai, ¿qué has hecho? Pero si me dijiste que ya he hablado y he cancelado la cláusula de Nacho. Y yo te dije, me da igual, ya está, ya no sé qué mierda está pasando, pero… Si me decís que cancelaste la cláusula y ahora no… ¡Vaya puñalada, tú! ¡Opa! ¡Dios! Amigo, hemos pagado la cláusula de Nacho. Da igual, G. Ya estoy perdido. No. Lee lo otro. ¿Por qué lees eso? ¿Cómo que lea lo otro? Bueno, están sacando WhatsApp. Bueno, Juli, pues he pagado 1 millón y me la pela. Me trataba por culo. No te jodas. Bueno, pero ahí, no. Me trataba por no culo. Mienta, y voy a fichar a otro ahora. A por culo. Vamos a ver. No, a, Kun, a ver, Kun. No sabe ni qué tiene que anunciar. Tú has fichado, Kuni. Tú has fichado. ¿Fichado? Ha pagado la cláusula de. No, la música, la música. ¿A quién fichamos? ¿Fichamos? Ahora sale ahí. Ahora sale, Kun. No te preocupes. Sale ahí, sale la pantalla. Sale, sale. Esports ha pagado la cláusula de… ¡Vaya anuncio, tú! No sabía. ¡Ah, no sabía! ¡No sabía! Bueno. Aquí es Kun. Es que me marearon, boludo. No, yo, me acabo de enterar que compramos uno del barrio. No montes show, Adri, ¿eh? No montes show, Adri. Qué vergüenza. Y se come una puta pinchuga. Y se come la ensalada, tú. ¿Pero quién es? Se la pela. ¡Hala!
No sé. ¡Hala! No sé, paranera. ¿Cómo puede ser que luego no quieran ir con el Kun? Luego, es que normal, Kun. Que no quieran ir con el Kun. No quieran ir con este presidente tan serio. Se quería quedar, pero al Kun se la ha pelado. Uy. No, vos, chupame la pica. Y no sabe ni cómo se llama, Kun. Bueno, siguiente, que a este ritmo no acabamos ni mañana. Nos quedamos con Adri, venga. Oh. ¡Ah! El Adri ha pagado la cláusula de. Resignado, mira, la cara resignada. No quería hacer más fichajes, pero bueno, como me enteré que nos han quitado a Barrenera, pues hemos tenido que hacer un fichaje de otro jugador del equipo de Casillas, de 1K. Oh. Que se llama. Bueno, no sale aún. Es un delantero que puede jugar en banda, puede jugar en punta. Bastante interesante, la verdad, por 5 millones. El Barrio paga la cláusula de Marino. ¡Bum! ¿Estabas enterado, Iker? Sí, sí, sí. Bueno. Estamos al corriente. Mi equipo y yo estamos al corriente de todo lo que ocurre. Te han avisado, Iker. Algo es algo. Te han avisado. Palito al Kun de Iker. Hablamos con el jugador y me dijo que. O sea, nos dijo que le parecía bien venir al Barrio. Así que, bueno, como no se iban a quitar a Barrenera, pues tuvimos que hacer otro fichaje y Marino era lo más interesante que había de los jugadores que quedaban. Science bueno. Football Club ha pagado la cláusula de. ¡Opa! No me acuerdo. ¿Implicación, gente? Personalidad. ¿De qué equipo es? Nada, ponedlo para la pantalla que no sé. Ponedlo porque no lo sabe. Sí. ¿Jul puede ser? ¿Te imaginas que no? ¿Jul? ¿Básquet? Sergi Jul. Ahí está. Jul de Ultimate Mostoleta. Te está tapando Jul, Mario. Te está tapando Jul, básicamente. Siguiente. Un abrazo a Matías, que está en el stream de Kun. Vale, vamos a pasar la barrera de los 20 millones, venga. Lo estoy cagando a pedo, Matías. 1K ha pagado la cláusula de. 1K. Hostia. Granero, del X Bullers. Hostia, pensaba que había fichado a Granero, a Esteban Granero que había jugado contigo, tío, de verdad, por un momento. Hostia. Vamos a pasar ahora a la barrera de los 60 millones. ¡Hostias! Y lo vamos a hacer con un jugador que está aquí hoy porque tiene que elegir equipo. ¿Eh? Ojo, que aquí es donde creo Fútbol que ha habido el jaleo, ¿eh? Pío Fútbol Club han pagado la cláusula de Marc Galván. ¿Qué? Marc. ¿Qué? ¡Traición Marc. Mexicana! ¡Traición mexicana! ¡Traición mexicana! ¿Traición mexicana? ¿Qué cojones? No. Bueno, y lo de Gref ya ni hablo, lo impresentable. Bueno, Gref en todo, 60 melonazos. Chicos, apagad un poco la radio con la narrativa de la traición, va. Pregunta, Juan, ¿de aquí viene un poco el enfado? ¿Juan? Y sí, boludo. No, con Pío hay muy buena comunicación y nos avisaron antes de este clausura. ¡Opa! Esto significa que con Science no es lo mismo. Ah. ¡Opa! Pío avisó cuando nosotros ya lo habíamos hecho, obviamente, sí. Claro. ¡Opa! Aquí. ¡Opa! ¿Qué se las van tirando? Como Rivers no está, podemos escuchar a Gref para tratar de convencer a Marga Bañbeca. ¡Discursitos! Sería injusto, ¿no? Sin Pío. Yo, si no está Rivers y estáis de acuerdo en no hacer discurso porque ella no puede hacer discurso, lo respeto. Está el entrenador de Pío, podría pero hacer el discurso. Qué caballero es Gref, qué caballero, de verdad. Así hay que aprender. Ibai, me estás calentando hoy, hijo de la gran. ¿Has tenido dudas al respecto y has cambiado de opinión durante la semana? Sí. ¡Opa! ¿Cuándo lo decidiste, Marc? Hoy a las 5 de la tarde. Esta decisión que has tomado de las 5 de la tarde, ¿la has cambiado? Sí, sí, la ha cambiado a las 5 de la tarde la decisión. Ayer era una y hoy era otra. De hecho, yo el lunes tenía una, durante la semana cambié de opción y hoy he vuelto a cambiar. Muchas dudas veo aquí. Le han ofrecido muchas cosas. Ha tenido muchísima presión, Marc, la verdad. Ante la duda, venga, Marc, todo tuyo. Se está aproximando la cámara. Ha sido muy difícil, como he dicho. Tenía que elegir sí o sí.
Y el equipo en el que voy a jugar este segundo split va a ser... Muy bien, Mark. ¡No! ¡No! Este lo está haciendo muy bien, ¿eh? El mejor. ¡Oh! Y Mar se queda con el sofá. No, enfocar que se ha reventado el tendón de Aquiles, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Se ha roto. Se ha matado. El jugador 3. No, sigue el programa, da igual, sigue el programa. Sigue. Seguimos. Píllale, va. Cógele. Dale, Mark. Dale, Lord. Por favor. Que mi abuelo no puede ver sangre, coño, que se marea, coño. Es baja favor, para el próximo mes y no puede chutar penalti, presidente. Ponles esta cámara lateral cuando puedas, ¿eh? Porque Spurs y yo vamos a decir algo. ¿Qué pasa? Oh, por favor, es que se ría hasta... Joder, tío, te rías hasta tú, tío. Es que no puedo... Si esto os ha parecido fuerte... Lo que viene a continuación va a ser una puta locura. Dos minutos de publicidad y volvemos. Hasta ahora. Con la atención del mercado. Hasta ahora. Nos quedan dos de más de 75. ¿Qué? ¡Madre! ¡No! ¡Aquí vuela todo el mundo! ¡Juiz no! ¡A Juiz que lo toquéis! ¡Llevadme a mí antes que al Sina! ¡Paufer no! ¡Pagad mi cláusula antes que la de Juiz al Sina! ¡Paufer no! ¡Que es de Pío! ¡Pío no se toca, eh! 1K ha pagado la cláusula de... ¡No! ¡Bueno! ¡Romero! ¡No! ¡Sal, ratita! ¡Uy! ¿Están pasando cosas? ¡No me puedo creer! ¡Mierda! ¡Qué bonita fue la historia, de Lluís Alsina! ¡Acabas de romper una puta familia tú también, tío! Bueno, Gerard, ¿qué? ¿Triste? Bueno, ya sabíamos que esta operación se iba a dar desde las 12 y un minuto. Espera, un segundo. ¿Cómo que ya sabíamos? Bueno, perdona, si el otro día estabas con 4 cervezas y te calentaste como te calentaste, todo el mundo sabía, no se tenía que ser ingeniero para saber que te ibas a llevar a Lluís Alsina, Jaume. No me jodas. Aquí no se puede pasar información de las cosas que pasan, Pues no, si lo dijiste tú. Nadie ha pasado ninguna información. Si fuiste tú el que te calentaste, Jaimito. Para nada. Nadie sabía que Lluís. Bueno, de hecho, Lluís se ha enterado seguramente hoy, ¿no? Porque la gente de 1K ficha un poco de pago y después ya hablaré con el jugador. ¡Opa! Es una buena forma de hacer esto. Iker, ¿has hablado con Lluís antes? Ojo. No. Mi gente sí. No, pero además indignado porque sí. por si era un sí. No. Yo no. Como que era malo hablar con Lluís. Yo creo que hay que hacerlo todo, pues nosotros yo entiendo, pues muy profesional, pues hay que saber que va a ser una pieza muy importante para nuestro equipo. Yo creo que también hay que darle ese toque de seriedad y de compromiso. Venga, va, sigan. Siguiente. Bueno, nos queda uno, ¿eh? ¿Sí? No. Nos queda solo uno. El último clausulazo de la historia de este mercado. Mira al Kun, que se lo viene venir. El Barrio ha pagado la cláusula de… ¡El Barrio! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡No! 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 ¡
esa cara que tiene. Que no ha roto un plato con esa cara que tiene. ¡Fuera! ¡Sin vergüenza! No. Quiero dejar claro que esto no lo hacemos para joder a ninguno. ¡No! ¡Sin vergüenza! ¡No dejes nada claro! ¡Jeta! Hemos buscado la mejor opción. ¡No! ¡Sin vergüenza! Ya que con la salida de Jordi Ross. Necesitábamos un jugador en esa posición. ¡No! ¡No! Miramos opciones para un 13. Para un jugador 13. Pero ninguna nos convencía. ¿Qué? Pues más que el fichaje de este jugador. No. Teníamos dinero y un jugador que nos encantaba. Lo sabe el jugador. Lo sabe todo el mundo que me conoce, que esta era una debilidad mía personal. Tú no eras el humilde. Y que creemos que va a encajar de maravilla en este nuevo barrio. Va a ser la guinda a un equipo que va a intentar luchar por todo otra vez. ¿Quién? Obligado a ganar. Así que el barrio ha pagado mucho dinero. No, 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 por no, 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 no va a decir, ¿no? Que no, que no, que no, que no. Paufer. ¡No! ¡No! ¡Una pinche pío! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡No mames! ¡Te esperamos en Monterrey! ¡Te esperamos en Monterrey! ¡No vengas a México, pinche pío! Es el villano, ¿eh? Enfocarle, es el villano, ¿eh? Es el villano, ¿eh? Quiero empezar por aquí, por agradecer tanto a Sammy, que no puede estar hoy porque está volando, diría, como al Capi Lopo, a Corvo, a todos mis compañeros y sobre todo a la afición de Pío. Quiero agradecérselo muchísimo, de verdad. O sea, tres meses los he sido muy feliz, muy feliz. Pero también a la vez, pues muy contento, ¿no? Por este interés que decía Adri conmigo y también por las formas, porque tengo que decir, y esto en defensa de Adri, porque también conozco la comunidad de Pío y sé que van a ir a por él, pero tengo que decir en su defensa que habló conmigo desde hace mucho tiempo. Hostia, qué franqueza, hace mucho tiempo qué habló conmigo. Tú. Ha dicho que son tóxicos. Y no pasa nada. Ah, vale. Y habló conmigo desde hace mucho tiempo, incluso salimos de fiesta un día y creo que esto lo contó Adri, pero que nos encontramos y él ya se lo avisó a la presi. Y nada, muy contento por estar en el barrio y ahora darlo todo por el barrio. Pichajazo, ¿eh? La verdad que sí, obligado a ganar. Obligado a ganar. Elijo creer. Ya no es humilde, ¿eh? No. Ya no es el del barrio. Es el de la ciudad. Mucha gente empieza en el barrio y acaba con 4 Mustangs. A él le pasa lo mismo. Ahora es humilde, no es humilde, Adri. Le ha subido la cabeza al tema. Sigue siendo barrio, sigue siendo barrio. Si me gasto el dinero de un jugador 13 en un Mantovani pareja, que se ficha Mantovani pareja. Si gasto el dinero en un jugador del draft. Toma, voy, voy. Toma, que toma esa. Toma, venga, latigazo. Haga lo que haga, ya no soy humilde, pues nada. Hostia, pero Pau, Adri. Hombre, es que si tengo el dinero, ¿qué hago? Es un fichajazo. Si lo sabes todo. Pero Adri, que no pasa. Pero Adri, que no pasa nada por no ser humilde. Abraza la narrativa de Dubai Llanos. Vayamos en yate a comer una paella. ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Da igual lo que la gente opine. Al barrio volveremos con nuestra gente de vez en cuando. Pero no, Adri, tú ya no estás en. Tú estás en la élite. Con Ultimate Mostoles obligado a ganar. Conmigo. Ya estamos. Ya está. ¿Y para qué me metes ahora? Se te cae el cash de los bolsillos, Adri. Adri, te hace así. Te saca 3.000 euros. No pasa nada. Propinas de 1.000 euros. No pasa nada. Se acabó. Se acabó. Bocina. Uriol, por favor, di el número de clausulazos que han habido en este periodo de 15 minutos. Ha habido un clausulazo. Jugador va a entrar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. ¡Levanta! ¡Vale, levanta! Oscar, buenas noches. Buenas noches. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡A Pío! Bueno, se ha colado ya. Sí, se ha colado. ¡Se ha colado! ¡Jaimitada del realizador! ¡Se coló! ¡Jaimitada! ¡Fuera! Un aplauso para los realizadores, que son los grandes protagonistas de The Show. Que nadie se valora. ¡Excelente! ¡Subirte managers! Excelente. ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! Pero trabajo, que ha tocado esto, va luchar. Despedido. Oscar, que ficha a Pío, ya que no está Rivers, te lo decimos nosotros. Clausulazo presentado por Pío para Oscar Rivero. Iker, te puedes despedir si quieres. Uy,
Pío es un club amigo. ¡Aplausos! ¡Bravo! Y muy bien también lo de la máscara, muy bien. La verdad que hoy los jugadores se han lucido. Espectacular, Rivero. La verdad que le has metido un hype que luego se ha cargado el realizador, pero bien, todo correcto. Estáis aprendiendo mucho, ¿eh? Seguid así que vais a hacer mucha pasta, tío. Muy bien los jugadores hoy. Muy bien, le vamos a dar una paga extra a los jugadores. Bueno, Iker, es tu momento. Tienes 5 minutos, Iker. Tranquilo, tienes 5 minutos, piénsatelo bien y anuncia si quieres anunciar algo cuando quieras. Si ya lo tienes lo puedes anunciar. Primero mandar el mail a la liga para preparar al jugador, hagámoslo bien. Después de estar aquí con todo el equipo técnico, con el míster y demás… 20 segundos. Se viene. Ya está cerrado todo, vamos a quedarnos con nuestra actual plantilla. Así que, por tanto… ¿Cómo? El segundo split puede comenzar. Con 143 millones, Iker, que va a tener el jugador 13 penalti cada semana y su puta madre. Va a tener de todo ahí. ¿Pero cuánto dinero tiene Iker? 143. 130. Le sobra 60. Madre mía, vamos a morir ricos, chicos. Yo también. Es que pierda la pela. Iker, que como haya lesiones… ¡Se acabó el mercado, Iker! ¡Vamos, Iker, carajo! ¡Aplausos para todos! ¡Bravo! ¡Mercato! ¡Se acabó el mercado! ¡Mercato! ¡Mercato!